Oiga, perdona, perdona. Sí, a un metro. Oye, ¿sabes de una calle que está así cerca del chocolate? Se llama algo así como, no estoy seguro, de Reina, algo de Reina. Reina. Sí, Reina. No sé qué. Sí, Reina no sé qué. Luis y se va. Todo el tiempo recto. Cruza allá a la izquierda. Y después creo que cruza a la derecha. Creo que cruza a la derecha y por ahí se puede ser. Hola, Judy. ¿Cómo estás? Pasa, siéntate aquí. Son cosas que pasan, no pasa nada. Tenemos tiempo. Bueno, vosotros nos conocéis, pero yo sí os he conocido uno a uno. Y bueno, todos estáis aquí, sabéis, porque sois disléxicos y todos tenéis algo en común, que os diagnosticaban tarde, ¿vale? Te presento a Ángela. Hola. María. Pedro. Y Bárbara, Jordi, ¿vale? Bueno, cuando llegasteis a mi consulta, pues todos me relatasteis vuestra historia, que no es igual para todos, pero sí tenéis muchos puntos en común, ¿vale? Todos os habían diagnosticado súper tarde, ya de mayores, y todos tenéis un bagaje de frustraciones y de emociones negativas bastante importante. Veis, hablando aquí, como todos tenéis muchos puntos en común. El primer punto en común que tenéis, que me comentasteis todos, es que siempre os habéis sentido diferentes, raros. Bárbara, ¿te gustaría decirnos algo de cómo te sentías cuando eras pequeña? Pues me sentía extraña, extraña no es la palabra adecuada, a lo mejor diferente a los demás. Cuando estábamos en la aula y me tocaba leer, pues siempre contaba los párrafos o las líneas que a lo mejor me iba a tocar. Y te lo ibas preparando, y a veces no era lo mejor porque o añadías palabras o quitabas y te daba miedo que los demás se rieran de ti. Y te bueno, ponías más nerviosa. Sí, nerviosa, sí. Y bueno, vas aprendiendo que tienes que no te tiene que dar vergüenza, pero cuando eres pequeño los niños son muy crueles y se ríen de ti, por eso no me gusta leer. Y bueno, no... Me comentaste que a mí en esos momentos te hubiese gustado ser invisible. Sí, de... Desaparecer. Y bueno, y otra cosa que también me marcó, que cuando era pequeña, que empecé a hacer piano y me apunté a solfeo. Y el profesor de solfeo le dijo a mi madre que me faltaba una bombilla por encender. Y nada, y mi madre le dijo que... No encontraba el interruptor para encender esa bombillita y bueno, y al final pues ya sabemos cuál es la bombilla que me faltaba, que soy disléxica. Pedro, ¿a ti te gustaría decir algo al respecto? Bueno, sí. Me acuerdo que cuando era pequeño me aislaba, era como lo que había dicho ella, que tenía como una barrera y siempre tuve pocos amigos. Me acuerdo que cuando jugaba al fútbol siempre me elegían casi el último. Así. Me comentaste que una vez te elegieron el penúltimo, ¿no? Sí, normalmente me elegían entre el último y el penúltimo. Y muchas veces estaba contento cuando no me elegían el último. Ya era una victoria, claro. Cuando eras el penúltimo. Y siempre he tenido, bueno, lo que he dicho, pocos amigos y sí. ¿Te sentías excluido de la clase? Excluido no, como digamos...
estaba el grupo de los inteligentes y luego el grupo de los menos inteligentes. Yo estaba con estos. Tenía amigos siempre los mismos y poquito eso. Me comentaste que hubo una ocasión, bueno, una situación que te marcó bastante, ¿no? Que teníais que hacer grupos para hacer un trabajo, ¿es así? Sí, ya era mayor y me acuerdo que todos tenían grupo y yo me quedé solo. Y eso me marcó bastante. ¿Tú crees que te excluyeron la posta o es que se olvidaron que estabas? Al principio yo estaba preguntando para ir en otros grupos y me decían, no, ya tengo lleno. Y luego, cuando se dieron cuenta que estaba solo, me dijeron, ¿y por qué no me lo habías dicho? Pero yo me acuerdo que luego me sentía mal. Entre nosotros y un bueno, gente pues como yo que sea disléxica, que puedas compartir estas pequeñas cosas, estas pequeñas anécdotas que a lo mejor para otros pues no son nada, pero para ti pues son muy importantes, ¿no? ¿Qué edad tienes, Ángela? Tengo 27 años. ¿Cuándo te diagnosticaron tu dislexia? Hace un año y medio más o menos, y ahora en misma, estoy más segura, hablo más, comento mucho más las cosas. ¿Tu María, cuando te diagnosticaron o cuando descubriste, cuando entendiste que eras disléxica? Cuando le encontraron a mi hija. ¿Tú ahora qué edad tienes? 38. ¿Y tenías entonces? Pues tan menos. Hace 2 años que lo sabes. Hace 2 años que lo sabes. Conchar, no pretendió. I clar, no sé què dir. Te pots dir una cosa i et surt i cada vegada dient una altra. Que no sé, creo que se van a reír de lo que digo. O que no lo digo bien. El repetir es algo frustrante, es algo que dices, aquí algo falla y no sabes por dónde pillar. Mi madre siempre me ha dicho que subiera los escalones de uno en uno, pero a veces no quieres subir en uno en uno porque los demás que tienes alrededor ya están por el tercero. Por ejemplo, me siento bien saber que soy disléxica, pero no hubiera cambiado nada. Es decir, el hecho de que yo lo sea me ha hecho ser una persona constante, de decir, tener dureza y decir, no me doy por vencida, aunque haya suspendido 2 veces la actividad, estoy estudiando otra cosa, pero lo voy a volver a intentar. Has descolocado, ¿no? Es que ya has hecho, ya te sientes bien, ya estás cómodo. En el mismo trabajo también hay ciertos problemas de comunicación, ¿no? Como decíamos antes, también de un poco por la autoestima, o te vas a las cosas que te encuentras y le vas callando, o nunca acabas de situarte en ningún sitio. Puedo decir que mi hijo es disléxico, sí que le puedo ayudar porque yo sé cómo me sentía a su edad. Son dislexia. Son dislexia.
We don't need no thought control.